¿Qué onda, toda la gente de Infomusic? El día de hoy estoy con Aqua. Querido, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Y tú, mi hermanito? Bueno, venís de estrenar tu EP Versus. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente con ese lanzamiento? Estuvo bueno, gracias a Dios, todo se dio bien. A la gente le ha gustado harto y ahí estamos. Bien. ¿Cómo fue la creación del EP? ¿Cómo fuiste eligiendo los temas? ¿Hace cuánto lo tenés preparado? Habían temas que los tenía como hace más de un año. Y hay temas que lo hicimos acá, harto en Argentina. Bien. Harto que creamos acá. En tu vuelta ahí por noviembre, diciembre viniste, ¿no? Sí, ahí se hicieron varios temas. Sí. Bien. Y entonces fuimos ahí mezclando lo que más estaba como adecuado al mixtape. Bien. ¿Los géneros cómo fueron elegidos? Hay un poco de reggaetón, hay un poco de electrónica, hay un corrido tumbado. ¿Cómo fuiste eligiendo cada género? El corrido tumbado de la parte, sí. Ese fue un lanzamiento express. Sí. Fue express, pero lo demás fue porque quería mostrar como hartas facetas mías. Bien. La versatilidad. Bien. El tech, el trap, los reggaetones. Bien. Entonces quería como que la gente me conociera un poco más. ¿Fue un desafío para vos subirte a esos géneros? ¿O ya vos te sentís bien y lo vas vibrando? Sí, lo voy vibrando, hermano. Bien. Me gusta harto la electrónica igual. Bien. El trap, ¿para qué decir? Bien, hay varios invitados. Me gustaría hablar de los dos argentinos, que son Kea y BM. Quisiera saber cómo fue el encuentro primero con BM en el estudio, si es que se encontraron en el estudio. ¿Cómo fue hacer la canción con él? Sí, nos encontramos en el estudio. Tan brígido el trueno. Otro trueno. Llegamos y full... Sí. En tu visita a Argentina, para la gente no sabe, hay trueno, lluvia, sí. Con todo. O sea, Argentina te recibió así. Llegamos con mucha energía. Sí. Bueno, el día que grabamos con BM igual estaba lloviendo. Mira, tremendo. Sí, incluso, por ejemplo, a veces queríamos fumar y no dejaban fumar en el estudio. Claro. Y no podían salir afuera. O salían igual. Tuvimos que salir a mojarnos un poco. Claro. para grabar el palet. Y ahí lo hicimos con BM, una súper buena persona. Bien. Me cayó súper bien igual. ¿Y con Kea cómo se dio este tema Mami Pretty? Me desconcentro los truenos. Tranqui. Ahí la gente lo va escuchando, sí. Ahí de fondo. Con Kea también. Siento que es una gran persona. Después de la grabación incluso me invitó a su casa. Fuimos al estudio. Qué lindo. Fuimos al estudio, apostamos unos play. ¿Unos FIFA? Sí. ¿Qué número? ¿FIFA cuánto? ¿Sabes? El último, el 24. ¿El último? Bien. Apostamos unos FIFA, comimos pizza. ¿Juega bien Kea? Sí, juega. ¿Vos jugás bien? Sí, algo. jugábamos 2-2, por ejemplo, Kea jugaba con bien. Algún compañero de ellos y yo estaba en ese momento con el Poli. Mirá, uy, qué bueno, boludo. Sí, estábamos jugando. Buena noche, me sí, imagino. Sí, se pasó bien. ¿Y con Kea mañana vas a lanzar otro tema? Capaz cuando la gente vea ya salió. Claro. En el tema de tu álbum es un reggaetón. Claro. El tema de mañana es un trap, ¿no? Supongo porque el trapicheo va a ser un trap. Es trap y reggaetón. Es trap y reggaetón, bien, sí. Ahí cambiando. Bien, ¿cómo se dio ese otro tema con él? ¿Se grabó ese mismo día? ¿Fue otro día? ¿Fue otro encuentro? Fue la misma semana que grabamos Mami Pretty el video. Sí. Ahí me dijeron que Kea quería que me montaran un temita. Y no, lo grabé, fui al estudio. Bien. Lo grabamos bien. Ahí. Trapicheo es un álbum bastante histórico en lo que es el género urbano argentino. Mm. Es importante que estés en el segundo, así que te felicito por eso. Gracias. Me contaron que hay una sorpresa extra para tu EP, que hay todavía una sorpresa más. Sí. ¿Qué se puede saber de eso? Ahora el bonus trap que sale el 20 de marzo, que es con el Poli igual, con Fuego y con LX, que es un artista emergente. Bien. Que es un trap ahí para los que, bien, para los bien. Que les gusta de la mata. Bien, para que la gente esté ahí atenta. Atenta. Lo último que me gustaría hablar es del tema con Luana, ¿no? Que salió creo que en febrero, hace un mes más sí. O menos. ¿Cómo fue el encuentro con ella? Y yo vi un poco de cómo fue el backstage. ¿Cómo fue el encuentro con ella ahí en el estudio y en el videoclip? Luana igual, una linda persona y muy talentosa, muy talentosa. Ese fue nos juntamos y vibramos ahí con ese tema, también es muy bueno, de mis favoritos. Más encima que un poco, me saca un poco más mi lado como más romántico. Más romántico, un poquito. Sí, es muy lindo tema. Sí,
Y nada, pues he compartido con ella arte igual y... Bien, 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 bien. Bueno, querido, los mayores éxitos en lo próximo. Vamos a estar atentos ahí el 20 con este tema. Eso. Y bueno, mandarle un saludo ahí a la gente, que vayan a escucharte y eso. Oye, todos a escuchar Versus, el último mixtape ahí, para que quieran escuchar harto de estilo, harta música fresca.